Catillara se pronunció luego que la expareja de su actual esposo denunciara que la cantante de cumbia fue la otra y que el contador piurano no es nada más que un mentiroso, infiel y malo. A través de su cuenta de Instagram, la artista, quien se casó hace solo unos días, publicó un extenso mensaje donde no solo desmintió a la madre del hijo de su actual pareja, sino que también aseguró que toda historia tiene dos versiones. Ya salió el sol y es una mañana distinta a las que suelo estar acostumbrada, pero como siempre digo, la verdad siempre cae por su propio peso y la verdad la saben las personas allegadas a mí, como mi familia y los pocos amigos que tengo. Hoy realmente me doy cuenta que son muy pocos, agradezco a la reducida cantidad de verdaderas amistades que me han llamado o escrito no para juzgarme, sino para saber cómo estoy y para expresarme su solidaridad. No saben cuánto las valoro y son en estos momentos difíciles donde te das cuenta quiénes son realmente tus amigos y no solo contactos de WhatsApp o de redes sociales. Gracias de verdad, me dan la fuerza necesaria para sentirme mejor. Continúa la publicación. La verdad siempre será una sola. No tengo nada que temer, tanto mi esposo como yo estamos tranquilos y abiertos a poder esclarecer las cosas que se vienen diciendo de nosotros. Puntualizó la cumbiambera, haciendo evidente que se encuentra bastante conmovida con las muestras de solidaridad de sus amigos más cercanos. Bankayan también desmintió a su expareja a través de las redes sociales para lamentar que su vida privada haya sido expuesta en el programa Magaly TV La Firme, donde la madre de su hijo denunció abandono. Y es que Marvin Bayacán acaba de ser padre hace tan solo mes y medio, como nos lo cuenta su expareja. Marvin nació el 16 de agosto. Marvin Bankayan Fiestas, esposo de Katy Jara, eres un mentiroso, infiel y malo. Hasta que empezó a sospechar que Marvin andaba en cuchos con Katy Jara desde marzo de este año, cuando ella se encontraba con 4 meses de embarazo. Al coche Miguel le dice a Marvin que iba a venir esa señorita, es porque va a venir a hacer un videoclip en la playa, ¿no? Perfectamente sabía que tenía una relación y después que tenía una mujer embarazada, ¿no? Entonces ella, aún así, sabiendo lo que... porque ella tiene una hija. Terminó por confirmar que su pareja sacaba los pies del plato. De la vida me quedó claro siempre que el tiempo es el mejor juez y el más sabio. Aquellas personas que me conocen y son mis amigos saben que lamentablemente mi vida siempre ha estado expuesta por haber ocupado un cargo público en su momento y después de eso, por factores diferentes como temas políticos, laborales, falsos amigos y gente que lamentablemente no puede vivir tranquila si tú eres feliz. Lamentable que sientas decepción de las personas que en algún momento fueron tus amigos, personas por las que diste todo, lo que tuviste y lo que no tuviste. Pero una decepción es un martillo que te golpea. Si eres de cristal, de seguro que te va a romper. Pero si eres de hierro, te va a forjar. Dejó claro y establecido que mi relación con mi ahora esposa empezó de la mejor manera y se fue consolidando conforme pasaron los meses. Por respeto a mi menor hijo, Nathaniel, evitaré pronunciarme con respecto a su madre, porque tú conoces perfectamente toda la verdad, pero si la que cuentas delante de las cámaras es la que quieres hacer creer a las personas que es, pues que así sea. Solo recuerda que no creo en el karma, pero sí te digo que Dios da a cada quien lo que se merece, sentenció en Instagram.